Ahora se puede entender, queridos hermanos en Cristo, por qué Benedicto se refería con tanta tristeza que el sector modernista de la Iglesia Católica le tenía a él tanto desprecio. Que con solo que Benedicto hablara una palabra, el clamor de ese sector era muerte para con su santidad Benedicto XVI. Y también se puede comprender por qué Benedicto sabiamente dijo que se publicara este libro póstumo después de su muerte, para evitar ese tipo de problemas con estos modernistas. Lo que denunció Benedicto, lo que denunció en ese libro, te va a dejar sin palabras. A ver, voy a explicarte un poquito. No vamos a utilizar el lenguaje abierto porque ya sabes cuál es. Está hablándose de ni más ni menos que de los lobbies. Se está hablando de las perversiones a nivel, de los actos intrínsecamente perversos y desordenados a nivel sexual que ha denunciado la Iglesia Católica en su catecismo. Ustedes lo saben cuáles son. Los actos que empiezan, ya saben cuáles. No puedo decir porque ustedes entienden la forma, ¿no? Lo que pasó en aquellas ciudades que fueron quemadas por Dios de parte del, bueno, desde el cielo. De eso vamos a hablar. Pero lo que denunció Benedicto, la verdad que te deja con la boca abierta, más que abierta, te deja sin palabras, porque Benedicto denunció ni más ni menos que hay una red de curas, hay una red de obispos, hay una red de cardenales que opera bajo esa, con estos tipos de cuestiones dentro de la Iglesia Católica, y que muchas veces los seminarios son el lugar más codiciado por estos malandrines para hacer sus fechorías. De eso vamos a hablar el día de hoy, hermano en Cristo, y vámonos rápido a la información. Te lo vuelvo a repetir, si me vuelo palabras, se refieren a los lobbies, a los que les gusta el mismo, a esos, ¿sale? El recientemente fallecido Benedicto XVI sigue batallando con los modernistas. Después de muerto, su libro póstumo confirma lo que tantas veces se ha denunciado en la Iglesia Católica y otras tantas también. Se ha ocultado la existencia de redes que practican ese tipo de cosas en el clero católico. Había un elefante en la habitación, decía Benedicto, por recurrir al socorrido, bueno, al refrán. Un elefante que tenía que quitarse cuando se denunciaron los abusos en la Iglesia Católica. Cuando tras la expansión del caso M. Corrick, se convocó en Roma un minisínodo para tratar esta plaga que aquejaba las creencias católicas desde hace ya décadas. La reunión acabó identificando al culpable, el clericalismo. Para llegar a este desconcertante hallazgo, hubo que pasar por varios procesos, obvio, conteniendo todos los informes, donde destacan que el 80% de los abusos a nivel sexual que se cometen en la Iglesia Católica es por estas redes, por este tipo de prácticas que se permiten en la Iglesia Católica. Esto debería decir algo, pero muchos lo prefieren olvidar en esos tiempos, que se está promoviendo exactamente lo mismo. Solo fue el que se atrevió a denunciar esto, solo fue Monseñor Vigano, que ahora lo satanizaron, lo demonizaron y lo expulsaron, pero fue el único que denunció abiertamente, públicamente, que en el clero católico había una corrupción tremenda a nivel sexual y eran este tipo de prácticas que casi nadie quiere que sepas. Pero Vígano fue expulsado de la iglesia prácticamente, pero ahora que lo dice Benedicto XVI, habla incluso de un seminario en Alemania donde no se formaban tantos sacerdotes, sino que se formaban para hacer este tipo de prácticas sucias, prácticas desordenadas, prácticas a los mismos seminaristas, de tal manera que los iban pervirtiendo desde antes de ser sacerdotes, y cuando llegaban a ser sacerdotes eran unos pervertidos que se hacía este tipo de prácticas, ¿no? Las denuncias que hace Benedicto XVI son tan duras, te lo vuelvo a repetir, ahora entendemos por qué el mismo sector modernista lo quiso sacar. ¿Por qué sacaron a Benedicto? Benedicto supo las cosas que estaban haciéndose en la Iglesia Católica. Una red, un club, una, se puede decir, una especie de pandilla, de agrupación de mafia, de los lobbies en la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, Vígano le costó. ¿Quién es Vígano? Te lo voy a mostrar aquí, a ver si te lo puedo encontrar aquí, mostrar aquí a continuación, a ver si lo podemos ver.
No. No está aquí, no lo tengo a la mano, vígano. No. Tengo a la mano. Pero tú lo puedes buscar, vígano. Lo sacaron de la iglesia por decir esas cosas. Lo sacaron. Es terrible lo que está haciendo estas prácticas en la iglesia. Y fíjate cómo ellos son los que atacan a Benedicto. Cuando Monseñor Isidro habla de falsos pastores, de lobos con piel de oveja, habla de ellos. Del mismo Satanás, habla de ellos. Benedicto XVI lo sabía y lo denunció. Cuando dijo esto Vígano, pues lo juzgaron de que perdió la cabeza. Pero cuando lo dice Benedicto, ahora nos queda más que pensar que es un elefante, como él es un elefante. Yo no pude leer el artículo abiertamente porque ustedes saben lo que pasa, pero es el club de los lobbies, siempre sí, club de los lobbies. El 80% de los crímenes a nivel sexual de la Iglesia Católica es por ese club, por esas prácticas. A los seminaristas los pervierten desde antes de que salgan a ser sacerdotes. Ese club. Y se va abasteciendo, es como una red. Ese sector modernista que quiere cambiar la Iglesia Católica. Ese sector modernista que no defiende la tradición, que detesta, que choca directamente con la tradición. Benedicto lo denunció. Los modernistas que son un club, donde o perteneces al club o te vas. En el caso que muestra, por ejemplo, de Alemania, dice que en este, ¿cómo es? En el sureste, al sur de Alemania, había los candidatos, por ejemplo, dice al sacerdocio, el candidato era, bueno, dice que los candidatos al sacerdocio y los laicos vivían juntos. Dice que el ambiente era para, de una forma u otra, hacerlos a ese molde. Es terrible cuando Benedicto acusa a los seminarios de unas mini Sodomas y mini Gomorras. ¡Qué bárbaro! Con razón tenían tanto coraje hacia Benedicto, con razón no lo podían ver, con razón no criminalizaban, con razón las campañas tan fieras para quererlo desterrar, para quitarlo, para silenciarlo, para atacarlo. Incluso, como te lo vuelvo a repetir, un tribunal lo acusa de encubrir. Lo acusa de encubrir ese tipo de prácticas a Benedicto. Benedicto se defendió, pero todavía después de muerto quiere continuar con su juicio. ¿Hasta dónde llega el cinismo de ese tipo de personas? Son los infiltrados. Cuando tú te preguntes por qué la iglesia está como está, es porque está llena de esas garrapatas, de esos zánganos, de esa gangrena, de ese cáncer en la iglesia católica que es difícil de erradicar. Católico fiel debe de estar muy atento para cuando vea esas prácticas en curas, en obispos, inmediatamente dejarlos solos. Esos no son obispos, son usurpadores, son falsos pastores, son falsos profetas. El católico ni está obligado a seguirlos, ni mucho menos a aceptar sus prácticas o sus movimientos que tanto han hecho sufrir a la iglesia. Benedicto lo denunció. Por esa razón lo despreciaban tanto, por esa razón era la campaña tan terrible contra Benedicto XVI.